Muchos quieren entrar al maravilloso mundo de Fallout, pero algunos no saben por dónde comenzar, así que yo vengo a orientarlos. En total hay 5 Fallouts sin contar algunos juegos como Fallout Shelter o Fallout 76, y por esos no debes comenzar, Fallout Shelter porque, bueno, es Fallout Shelter, y Fallout 76 porque aunque puedas jugarlo sin jugar los demás juegos, no da la experiencia Fallout completa. Los Fallouts van en orden cronológico, pero no necesariamente tienes que comenzar por el 1, puedes comenzar por cualquiera ya que cada juego te pone en un contexto diferente, pero que puedas comenzar por cualquiera no significa que juegues cualquiera, puede que uno de los juegos pueda darte una mala impresión de la saga y ya no quieras jugar los demás ya que ese juego no era tu estilo, pero puede que otro juego de la saga sí lo sea. Viendo la lista de Fallouts, el más apropiado para comenzar es Fallout 4. Esto es porque se podría decir que es el más entendible de todos los Fallouts y es más amigable para los jugadores nuevos. Esto es porque apenas al empezar el juego puedes usar un acervo armadura y dispararle con una ametralladora a un sanguinario, dime algo más divertido que eso. Además, a diferencia de otros Fallouts, te mete más en contexto de lo que le pasó al mundo antes y después de las bombas, algo ideal para jugadores que no tienen ni la menor idea de cómo va la historia. Es el más pulido de los Fallouts anteriores y tiene cosas que son atractivas para un público nuevo, como la personalización de armas, personaje y armaduras, la construcción, el sistema de afinidad con los compañeros, que si crece mucho puede llegar a romance, enemigos legendarios que al matarlos dan cosas legendarias, hasta 4 facciones con las que te puedes unir y hacerte enemigo, más vida en el mundo, muchos eventos aleatorios y un el modo supervivencia que te hará sentir pánico y estrés, esas son cosas que los otros Fallouts no tienen o que no los tienen tan pulidos o adaptados para un público más amplio. Sé que para muchos, Fallout 4 está lejos de ser el mejor juego de Fallout, pero es el mejor para comenzar a adentrarte a este mundo. Por cierto, no juegues Fallout 76 si no has jugado antes Fallout 4. Pero en caso de que tu PC no soporte el juego, que no tengas una consola, o que no te haya interesado, la siguiente alternativa es Fallout 3 o Fallout New Vegas. Ambos juegos tienen los mismos gráficos, y básicamente el New Vegas es un mod del Fallout 3, pero tienen diferencias notables entre ellos que hacen que dependiendo del tipo de persona que seas debas comenzar por el 3 o por New Vegas. La primera diferencia destacable son los puntos de vista. Mientras que en Fallout 3 el mundo se rige entre el bien y el mal en su mayoría, en Fallout New Vegas se ven las cosas de un tono más gris. En Fallout 3 se confrontan el Enclave y la Hermandad del Acero, la clásica batalla del bien contra el mal, el Enclave es el malo maloso y la Hermandad es el bueno buenardo, uno quiere matarlos a todos y el otro quiere salvarlos a todos, el jugador tendrá que decidir si ayudar a los recontra malos del Enclave o los recontra buenos de la Hermandad. Que la perspectiva sea simple no significa que sea malo, de hecho su historia es genial e incluso puede que supere a la historia de New Vegas. Mientras tanto en New Vegas se enfrentan la RNC, la Legión de César, el Señor House, y tú mismo, aquí cada facción es muy gris, la Legión es un grupo de extremistas tiranos que quiere esclavizar a la población y gobernar con un puño de acero, pero a cambio traen paz, tranquilidad, un mundo sin depravados ni maleantes, justicia rápida y protección para sus habitantes, la RNC es un grupo democrático que quiere anexar todo lo que ve, lleno de corrupción y de abuso de poder, que les importa más mantener el poder que proteger a las personas, pero dejan a sus ciudadanos vivir en paz, con libertad, con un sistema democrático y diferentes tipos de privilegios, el señor House lo único que quiere es enriquecer New Vegas para que genere más ingresos, pero a costa de que el resto de Nevada sufra por falta de suministros, y en final es básicamente lo mismo pero con más anarquía. Esto hace que Fallout 3 esté más adaptado a personas que se quieren adentrar a la saga o para gente que apenas se adentra en el mundo de los videojuegos y Fallout New Vegas para personas más experimentadas o que le gusten las historias más complicadas. La segunda diferencia es la libertad de la historia. En Fallout 3 estás casi obligado a unirte a la Hermandad del Acero y no hay mucho que puedas hacer de parte del Enclave, pero es memorable y las
últimas misiones principales son la cosa más épica que verás en semanas, a no ser que acabes de ver la última película de Spider-Man. En Fallout New Vegas tienes más libertad, ya que puedes elegir unirte a una facción por tu punto de vista, pero en mi opinión creo que las últimas misiones no son tan épicas como lo son las del 3, a excepción del avión de los boomers explotando cosas, y aunque su historia sea chingona, puede que en otros aspectos falle. En conclusión, Fallout 3 es un juego más lineal pero entretenido y épico, y Fallout New Vegas es un juego con más libertad pero con algunos términos se queda bastante corto, pero ambos tienen cosas que el otro no tiene, y más que todo depende de los gustos del jugador. Al menos en mi humilde opinión, no me fumen. La tercera diferencia es que en Fallout 3 tus compañeros se pueden morir para siempre y dependiendo de tu karma se unirán a ti o no, pero en New Vegas no se mueren y se unen a ti dependiendo de tu afiliación a facciones. La cuarta diferencia es el tono del ambiente. Siento que Fallout 3 da un tono más deprimente y lúgubre, pero Fallout New Vegas te da una sensación diferente que no puedo explicar del todo, es como más vivo o algo así. Y la quinta es que en New Vegas hay juegos de azar y mujerzuelas. Ya con todo dicho, te dejo a ti la elección de escoger cuál de estos dos Fallouts jugarás primero. En caso de que no tengas consola para jugar alguno, tu PC tampoco los aguanta o no te interesaron, tendremos que pasar a los Fallout 1 y 2. El Fallout 1 y 2 son bastante similares, pero estos dos se conectan directamente, siendo que en Fallout 2 tienes que portar el traje de refugio del protagonista de Fallout 1. Ambos son juegos de combate por turnos, que fueron hechos el siglo pasado, solo los más pacientes o amantes del género o de la franquicia podrán soportar jugar los dos juegos hasta el final. Su jugabilidad no está hecha para los jugadores más jóvenes o para las personas que quieren adentrarse al mundo de los videojuegos. Lo más recomendable es comenzar por el 1 por temas de historia, pero si buscas mejor jugabilidad debes comenzar por el 2, ahora les explico. La historia en Fallout 1 es que debes salir a buscar un chip de agua para tu refugio, y tienes cierta cantidad de días para conseguir ese objetivo, o de lo contrario todo vale burger. La historia en Fallout 2 es que tú eres el elegido de una tribu fundada por el antiguo protagonista, y debes encontrar el jefe para volver las tierras fértiles, ya que el pueblo pasa por hambruna y enfermedad, aquí no hay límite de días. Fallout 2 trae más locaciones y compañeros, con un sistema más cómodo y avanzado, también tiene posiblemente la mejor trama de todos los Fallouts. Así que te dejo la decisión a ti de escoger cuál quieres jugar primero. Si notan que no hablé mucho de estos dos juegos, es que no aguanté el estilo Neutrón y no los pude terminar porque me estresaba jugarlos. Así es, pude con el Morrowind pero con el Fallout 1 y 2 no. Y si tu PC del gobierno no pudo correr este juego, ni siquiera tienes PC, o tal vez no te interesó. Lo mejor que puedes hacer es jugar Fallout Shelter, es un juego para móviles bastante entretenido y muy simple que cualquiera puede jugar. Y si ese tampoco te llama la atención, vete a pelar patatas en Botswana, ya hice mi trabajo. Aquí se despide Zombie Sam, recuerda, todo es posible pero poco es probable. Chao concha su madre.